Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Pues estoy súper feliz de estar por aquí con vosotros y vosotras porque os voy a traer un haul de Shein de ropita para primavera, verano se puede decir, pero más bien primavera. Son algunas cosillas que sabéis que yo uso. Yo me suelo coger en Shein ropa ponible para usar en mi día a día e ir cómoda. Antes elegía más plan vestiditos y tal, pero ahora ya la verdad es que soy más práctica y es una ropa que en mi día a día yo no uso, y entonces yo tengo nenes, entonces tengo que ir cómoda. Me he elegido algunos blazers, algunas camisetillas que os quiero compartir. Vais a tener... el código de descuento estrella en minúscula 1 va a salir por aquí abajo, y deciros que este vídeo es en colaboración y patrocinado por Shein. Deciros que ya tengo todo por aquí en el burrito este, las prendas, y que les he dado un repasito cuando me llegó con... Bueno, cuando me llegó, no, ayer, cuando os terminé de grabar el vídeo que os subí, pues os... que visteis el martes. Me puse a planchar todo esto con la planchilla esta de vapor, que aparte que se estiran las prendas porque los blazers venían un poquito arrugados de estar en la bolsilla y tal, pues también se desinfectan y viene muy bien darles un planchadito. Si queréis pasar un rato entretenido y que Estrella os muestre las cositas que ha elegido, pues vamos con el vídeo y dentro vídeo. Lo primero de lo que os hablo es de la camisetilla esta negra, es que es súper cómoda y la hay en varios colores, no descarto porque es como de algodón, pero cede y es súper cómoda. Y además la manga que tiene sienta bastante bien. Y para abajo de las chaquetillas, porque es que ahora estamos en un tiempo que no es ni frío ni calor, no se ve uno si ponerse manga corta o ponerse encima una chaqueta como ha sido hoy mi caso. En fin, que me he cogido esta camisetilla y me ha gustado mucho tanto el precio que tiene como la calidad. Y la hay en más colores, ¿vale? Os va a salir por aquí el precio y os la vais a estar viendo puesta en mí, que ya la estáis viendo puesta con el blazer, y la vais a estar viendo puesta también sin el blazer para que la veáis. Dicho esto. Dicho esto, os enseño el siguiente blazer, que la cosa va de blazers y camiseta. Ya os digo que yo, Estrellas, he elegido cosas, Estrellas, de las que yo uso cómodas, en plan mi gusto, ¿vale? Deciros que de todo esto tenéis multitud de colores y multitud de tallas, entonces no hay problema. Me he cogido este, que creo que es como el que llevo verde, pero en rosita. Ahora lo estaréis viendo por aquí puesto. Y están bastantes más colores. Es un rosa muy bonito, así empolvado. Y me ha gustado un montón este blazer. Luego os enseño otro blazer, sí señor, así me los veis todos puestos, y los colores que sabéis que no tenía. Me he cogido pues este verde manzana, luego este que es un color así como maquillaje, tierra clarito, es muy bonito este color y también lo hay en más colores. Yo voy a dejar los enlaces por si alguno os ha gustado. Y me gustan estos blazers porque son cómodos, porque como al llevar la manga rollo 3/4, pues una va cómoda. Entonces me ha encantado. Y ya para terminar con los blazers y empezamos con las camisetas, me he cogido blazers y me apetecía porque sales una tarde, hace más fresquillo, lo que sea, para no ir en manga corta aún, pues este. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Blanco, como podéis ver, es muy chulo. Y yo no tenía en blanco, la verdad que te tapa culete, súper cómodo. Ahora lo estaréis viendo puesto por aquí en un flip enseguida. Y ya seguimos con camisas. Esta la verdad que me tenía que haber, yo pienso, no sé, haber puesta como me está, ahora me la probaré. La veo un poco anchosa, he cogido la XL y no sé, pero me gustaron los colores para debajo de una de esas chaquetas o para ponérmela a sí mismo, pues para ir, venir al cole, para ir cómoda. Es una tela súper cómoda, de esta que es... No es rollo esta tela que enseguida le salen bolitas, es muy guay. Y estaba en varios colores, ¿vale? Por si la queréis mirar, mirad qué chula.
Y el precio, pues súper bien de precio. Ya sabes que el Shein calidad-precio a mí me gusta mucho. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on you. Está muy bien. Luego elegí esta de aquí, Lucinda, que tiene así como aquí este cruzado. Me apetecía tener alguna blusilla, camiseta, en camiseta así jaladita, ¿vale? Pero no se transparenta nada. En rojita, me apetecía. ¿Qué me decís? ¿Os gusta? Yo ya os digo, pues lo comparto con todo el cariño y todo el amor, pero que es a mi gusto. Chula, tanto para comprarla la que somos mamás, o para regalarla a los niños. Yo me la cogí en rosita, mirad. Pone la M de mamá y unas florecillas y es rosa lisa por detrás. ¿Qué me decís de esta camiseta? Yo la veo súper bonita. La estaréis viendo ahora enseguida puesta por aquí. A veces del rollo vestido, porque no es una cosa que me ponga habitualmente, entonces para cogérmelos y tenerlos colgados en una percha, pues no, ¿verdad? En fin, pues esto sería todo, estrellas, estrellas. Ya me pondréis en comentarios si algo os ha gustado, si os ha gustado todo, si no os ha gustado nada. Espero que os haya sido de entretenimiento el vídeo y de ayuda. Bueno, pues hasta aquí el haul de Shein. Ya habéis visto que no son muchísimas cosas, pero son cosas que si me conocéis y si me seguís, ¿qué estrella usa? Son cosas prácticas que yo me voy a poner, camisetas, blazers y demás. En fin, si os requiero, os dejo ahí abajo todos los enlaces de la prenda, de las prendas, por si es que es algo os ha gustado, de las cosillas. Y deciros que os dejo también el código estrella1 por si lo queréis utilizar comprando algo de lo del vídeo o algo simplemente que os haya gustado. Pues eso, por si lo queréis usar, comprando algo de lo que habéis visto en a lo largo del vídeo o alguna prenda que os pueda gustar de Shein. Si os requiero, os mando un besote muy fuerte, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.